love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! Hola personas, estamos en X Madrid. Venimos a visitar Retroland Vintage Toys, la nueva feria de juguetes en la Comunidad de Madrid, en Alcorcón. Vamos a verlo, acompañadnos. Quiero mandar un abrazo especial a toda la gente que sigue a Gin Tonic en el cine. Yo soy Matt Hunter. Gin Tonic en el cine. Bueno, y estamos en Lovatoys, ¿cómo no? Lovatoys no podía faltar a esta feria, obviamente, como ya sabéis. Un batiburrillo de cosas impresionantes. Hay muchísima gente, muchísima gente. Esto está petado. Mira qué chulo es, eso es Street Fighter. Bueno, estamos en el Templo de Atenea, que vuelve a las ferias con Pablo. Ahí tenéis el Templo de Atenea, auténticas piezas maestras de Mid-Cloud, algo vintage. Hoy trae Pablo un poquito de, mira, un vintage, parece un bootleg muy chulo, y un poquito de pressing catch y los guerreros de la basura, Bueno, y colecciones 1, 2, 3, no podía faltar. Con Maribel, ¿qué tal? Hola Maribel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? Qué alegría verte por aquí. ¿Qué tal va la feria? ¿Qué tal va esto? Mucha gente, ¿no? El ambiente espectacular, desde primera hora de la mañana. Abríamos a las 11 y la gente ya estaba entrando aquí a las 10 de la mañana. Oye, sensacional, ¿eh? Un nuevo sitio, nueva feria, nueva ubicación y muy chulo todo. Así que esperamos que disfrutéis, porque además, bueno, el espacio este también permite hacer un montón de actividades y yo creo que pasar el día aquí entero. Así que encantada de veros como siempre, chicos. Bueno, y Thunder Toys, que también se une aquí a esta feria, ¿qué tal? Ahí tenéis, como siempre, en su stand, mucho Motu, mucha figura suelta, que es lo que nos gusta. No dejéis de pasaros. Importantísimo, Nancy contra el cáncer infantil. Si queréis venir, compráis, y si no, cualquier Bizun es bien recibido, o PayPal, a este número que tenéis aquí, porque ayudan un montón a los críos que lo están pasando regulinchi. Venga, a echar una mano. Puesto de Pamela, el laberinto encantado. Aquí tenéis siempre presente en las ferias. Un poquito de Pequeño Pony, Trolls, Tortuga Ninja. Otro puesto con mucha más figura, un poquito más moderna, aunque también tenemos un poquito vintage aquí. Mira, aquí disfrutando de los G.I. Joe, de los Thundercats, Motu, los Jaxe, tenemos por ahí algún Jaxe. Y el baúl de recuerdo. Ya sabéis, la tienda que ha cerrado recientemente, pero aquí la tenéis. Siguen las ferias, donde podéis encontrar un montón de cosas. Un montón de coches, figuras, muñecas antiguas, nuevas. Mira. Estamos haciendo Double Film, ¿qué tal? Luego me la pasa. Luego te lo paso. ¿Tú quién eres? Yo soy Retro Digger. Retro Digger, Juanjo, ahí lo tenéis. Oye, Juanjo, ¿qué tal la feria? Pues muy bien, está estopetado y no, como siempre, no me da tiempo a ver todo, porque entre que hablo con la gente y tienes que meterte entre los puestos y eso, al final no... Bueno, pero había que estar y aquí estamos. Bueno, despedimos la grabación simultánea, sí, ¿no? Sí, bueno, venga, gracias. Estoy grabando como me entrevista. Y yo... ¡Chao! ¡Chao!
otro clásico que triunfa en las ferias, ¿eh? Los trajes de Nancy no pueden faltar. Aquí tenéis Nancy de todo tipo. Hola, Nancy de todo tipo, traje justo, trajes originales, un poquito de todo. Ahí tenemos a José, juguetes 90. Ahí tenéis, ay, que me engancho. Ahí tenéis un clásico de las ferias. ¿Qué tal, José? Aquí estamos como siempre. Bueno, muy bien, muy bien. Ya sabéis, juguetes 90, un material de primera. Que vienes tarde, ¿eh? He vendido joyitas ya, ¿eh? ¿Vengo tarde? No, nunca es tarde si la dicha es buena. ¿Qué ha vendido? ¿Qué tienes así, algo imponente? He vendido el Super Diabolic de Airgun, Super Fantastic de Airgun y el Buzzle, magnífico disfraz de Kurt Hogan. Oh, mira, que me encanta. Qué bien le quedaría el disfraz a Rubén, ¿verdad, Rubén? De puta madre, tío. Estoy a ver si compro algo, porque llevo aquí hablando con la peña mogollón de rato, pero bueno, al final estamos aquí a ver qué tal. Hoy he traído juego de Amstrad, he traído así nuevo, figura de loca Academia de Policía. Sí, sí, sí. Mucho puzzle de Secreto Warrior, la pistola de Mortadelo, Micro Machine, he traído bastante más. De Montadelo, ahí. Montadelo. Ahorrando de licencias ahí, ¿eh? Los derechos de autor. Muchas gracias, José. Nos vemos en la siguiente. Venga. Venga, hasta ahora. Aquí voy a aprovechar. Que se ha quedado libre. Que se ha quedado libre. Se ha quedado libre David Dagobá. Aquí con sus pistolas y sus cosas. Ojo, sobre, pasen a mi stand social. Pasen y vean. Stand social, ¿no, David? Stand social de David Dagobá. Habéis venido a la tierra de fantasía e ilusión, llena de cosas de Star Wars. Vemos un par de ellas nuevas, concretamente. Mira, esa que estás apuntando, esa es una de mis piezas favoritas. Es el prototipo, esto lo sacaré en producción este año, es el prototipo del blaster que lleva Boba Fett en Imperio Contraataca. Por allí tienes otra, esa larga también del final. Sí. Ese también es un prototipo de una que voy a sacar ahora, y es el arma de la Guardia de Bespin, también de Imperio Contraataca. Qué preciosidad. Muy clásicos estamos. Oye, ¿y estos de aquí? Pues mira, de un estudio de un amigo mío, que hace también cositas, concretamente es también réplicas del original o de las piezas originales de los años 70. Esos son las insignias de general de Lando Calrissian. ¡Guau! Sí. ¡Qué bueno! Y la cajita de al lado es súper graciosa, porque eso es de Mandalorian, y es del capítulo en el que sale Jack Black en Mandalorian. Que ¡oh, sí! ¡Hablamos de él! Pues esta es la cajita del bar de los robots, del Resistor. O sea que ya tenemos prop réplicas de estas cosas, de Mandalorian, tan modernas, flipante. Bueno, ya sabéis, el cajito de Vader impresionante, el de IG-88. El de Vader, que es el molde que le hizo Rick Baker en el año 76, fue. Sí, señor, pues aquí lo tenéis, los mejores prop en las mejores ferias. David Dagobá, ahí está. Gracias, David. Bueno, y David me ha traído este pedazo de Duloc. Estoy en deuda con David. David, ahora tengo que encontrar un llaverito para ti, ¿eh? Claro que sí, ese muchas llaverito. Muchas gracias, que se viene Duloc para casa. Gracias, David. Me alegra mucho. En este puesto, mira, el carrusel de barriguita, chulísimo. Esta es la cocina también, de barriguita, con su caja original. Y los Tente, los portaaviones de Tente. Ahí los tenéis. Saludos de Tito Phil, consoleros y consoleras. Ya sabéis, Retroland, sábado, ¿qué día es hoy? 9. Sábado 9, porque es que no, perdonadme que se me olvida el día. Sábado 9 en X Madrid, Alcorcón, Parque Oeste, no podéis faltar. Saluditos de Tito Phil para Gin Tonic en el cine. El puesto de Himo Adventures, aquí no se puede uno ni mover de la gente que hay. Ya sabéis, customs, personalizaciones de figuras muy muy top. Yo
Jordi Jaidoy, venga ahí, vamos, en Madrid representando. ¿Qué tal, Jordi? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, saludos a toda la gente de Jaidoy del cine. Aquí hay señorita, pues nada, hemos venido pues en principio con un stand para promocionar un poco de Collectors y eso. Pero ya hemos dicho, pues vamos a vender algo porque, tío, que si no, toda la vida, que tengo que... ¿Lo pillo? ¿Sí? Sí, ¿qué tal la feria? Bueno, la verdad, sí, mucho, muy espectacular, la verdad que yo esperaba gente, pero hostia, ha sido ya por así una hora casi, con mucha afluencia de público, con ganas, viendo pues todos los puestos, tal, la verdad que muy guay, muy guay. Yo ya he picado, nada más entrar, o sea, digo, no, voy a comprar, joder, macho, ya no he podido. Hay que hacerlo a primera hora, joder, hay que picar. Ay. Oye, muchas gracias, nos vemos en la próxima. Y de tanto, Nos vemos. Bueno, aquí uno de los prop makers que ha traído también figuritas, por sí. Lo que vemos, ¿no? He traído de todo, hoy estoy que no diga más. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Aquí estoy. Aquí tenéis. Aquí estoy, muy bien. Pues eso, con mucho trabajo, porque entre un puesto y otro. O sea, ¿soy dos puestos distintos o es todo tuyo? Es todo mío, pero esto yo lo llevo con otra persona y esto es solo mío. Vale. Los props son solo míos y esto lo llevo con otra persona. Aquí Gaelic Props. Aliens, la metralleta, la mano de Terminator. Eso, es la pistola de Blade Runner. La de Blade Runner de Deckard, bueno, una maravilla. Y Ávalo Forchu. Se han unido aquí. Mirad qué pedazo de espada. ¡Wow! Mira, aquí están pintando a Drácula de Bram Stoker con aerógrafo, una pasada. Bueno, y estamos con este pedazo de puesto, se llama Un Mundo a Otra Escala. Y nos van a contar un poquito a qué se dedican, a qué os dedicáis, qué tal. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nosotros nos dedicamos a hacer todo este tipo de piezas y réplicas que estáis viendo aquí. Nosotros nos hemos especializado en pintarlas y tenemos, bueno, un montón más en nuestra galería de cine que tenemos aquí en Madrid. ¿Dónde está la galería de cine? Por ya saberlo. Pues la tenemos en Sevilla Nueva, nada, a 30 kilómetros del centro de Madrid. Se puede llegar perfectamente en coche, en autobús, y ahí tenemos muchas cositas que os van a molar. Muy bien, oye, ¿está a la venta todo esto? Hay parte que sí que tenemos a la venta y luego muchos de estos bustos los hacemos bajo pedido. Ah, perfecto. Oye, el Nosferatu ese es fenomenal, fantástico, ¿eh? Ese mola mucho, además de la película de 1922, y ese hay muy poquitas unidades. Sí, sí, vemos ahí que estaban pintando a tu compañera... A Gary Oldman, como Drácula. Buah, de Bram Stoker, es flipante, flipante, impresionante. Oye, magnífico el trabajo, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Gracias. Saludos. Bueno, este puesto que tiene puro cromo de fútbol, ¿eh? De fútbol y de muchas cosas, por lo que vemos. Aquí tenemos álbumes completos de la liga, antiguos, trading cards un poquito más especiales. Vamos por esa parte. Y un poquito de tebeos, de cómic, del Hombre Araña, Mortadelo y Filemón. Y sobre todo eso, mucho fútbol, de Tops, de marca española, de Panini también, por supuesto. Un poquito de Indiana Jones ahí, Lucky Luke, los vintage, que nos molan. Muy chulo, muy chulo. Bueno, aquí tenemos el puesto de Guard de la Paz. Sí, sí, sí. Ahí tenemos los libros de la trilogía de Star Wars. En España. Y como siempre, mucho, mucho libro. Hay muchísima gente. Muchísima. Un montón de Hot Wheels. A ver, Brian. Y muchos videojuegos. Mira cómo arrasan. Qué manera de coger figuras, madre mía, por Dios. Buenas, buenas, ¿qué tal?
Y vence Hertz, que ha venido con todas las chapas ahí. Venga, Gin Tonic en el cine, muchas gracias. ¿Qué tal va la cosa? Vente. Muy bien, mucha gente. Esto parece una convención más que una feria. Hay mucha gente, sí, es verdad, sí. Oye, ¿a hacer fotitos, no, o qué? Guau, creo que llevamos ya 500 fotos. Gracias, o sea, tío. Nos vemos, un saludo. Bueno, aquí hay con Capture, Spector Toys. Mira, mira como el olor del vintage, eso, ¿eh? El olor del vintage, ¿eh? ¿A qué huele el vintage? Mucho coleccionista aquí. Y estamos con Valentín. ¿Qué tal, Valentín? ¿Cómo va la cosa? Cuéntame. Mira, tío, cómo está. Mira cómo está todo. Aquí había gente ya, abren aquí a las 11 y a las 10 menos cuarto ya había gente, macho. Y oye, mira cómo está, ¿eh? Muy bien. Y se espera gente por la tarde, que nos decías también, ¿no? Y aparte va a llover. Y como llueve, cuando llueve, la gente se aglomera siempre en un mismo lado. Se refugia, pues, oye, fenomenal. Nos está encantando. Hay muchísima gente, muchísimo material muy bueno. Muy bueno, y... sí, muy bueno, macho. O sea, la gente... Le dije, producto vintage, macho, no queremos ser una feria igual que otra. Y efectivamente, así ha sido. Vamos, te puedes pasar por cualquier puesto, que vas a encontrar figuras y material cremita fina. Valentín, muchas gracias. Gracias. Seguimos. Bueno, espectacular. Me parece que ha desbordado totalmente. Aquí hay muchísima gente. Un sitio espectacular. Me parece que este centro comercial es muy, muy especial. Y bueno, lo podéis estar viendo. Esto es una maravilla, la verdad. Me parece muy bien. Vas a repetir en otra edición, seguro, ¿no? Seguro. No será por ferias que hay y volveremos, por supuesto, aquí. Venga, tío, guirra. Bueno, pues hasta aquí Retroland Vintage Toys. Una feria espectacular, un lugar único. Tenéis que venir los segundos sábados de cada mes. No faltéis, juguetes, cosplayers y mucha, mucha diversión. Nos vemos, gracias, personas. Gin Tonic en el cine.